Hello. Hello. Hi, good evening. Hello. How are you? Hi, thank you. Are you? Great. Thank you for asking. I'm happy to hear that you're okay. Did you have a good day today? Very busy with a lot of work. How was your day? Excuse me, Very teacher. busy. Good morning. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? I'm very busy. Very It's busy. difficult today. A Yes. difficult day. Okay, let's hope that tomorrow's gonna be better. Ojalá Maybe. mañana sea mejor. Yeah, maybe, probably. Let's hope for this. Okay, so thank you for being early. I see that some people is still getting in the meeting. It's 8 o'clock. So, let's see. Okay, I have 15. I think that the rest is going to be getting in. And how are you doing with the platform? Have you continued doing your exercises? ¿Han continuado sus ejercicios? ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No questions, ya no han Sí, hecho nada, ya la teacher. terminaron, ¿cómo van? Teacher, no sé si revisó la actualización que ya había completado los ejercicios. Creo que lo mencioné Escucho bien, Daniel, escucho como cortado. Ah, no sé si ya se percató que el día de ayer hice los ejercicios de la plataforma. No sé Okay, si hace ya. la actividad. Ya lo finalizó entonces. Sí, ayer tipo como 11:30 de la noche, casi, me estaba haciendo todos los ejercicios. Okay, qué bien. Bueno, vamos a estar actualizando notas el jueves. Es importante de que ya tengan avanzado por lo menos hasta la unidad 2 y traten de terminar el midterm exam también. Ya casi estamos llegando a mitad del módulo. Entonces, se pide que su avance mínimo sea por lo menos hasta el midterm exam para esta semana. Ok, so. Ok, voy a chequear asistencia. Recuerden tener su cámara encendida. Decir presente cuando escuchen su nombre. Veamos, tengo acá. Hoy es martes. Ok, Amanda Graciela. Presente, teacher. Ok. Okay, bienvenida Amanda, qué bueno que se pudo conectar. Sí, gracias. Caleca Bisaí. Presente, teacher. Gracias, bienvenido Caleca. Gracias. Candelaria de Los Ángeles. Presente, teacher. Gracias, Candy, bienvenida. Thank you. Carol Ivette Chávez. Presente. Gracias, Carol. Bienvenida a clase. Cristian Erenilson. Presente, teacher. Gracias, Cristian. Bienvenido. Daniel Ernesto Ramos. Presente, teacher. Gracias, Daniel. Bienvenido. Telmi Guadalupe Martínez. Telmi Guadalupe Martínez. No se ha conectado todavía. Edwin Joel Amaya. Presente, teacher. Gracias, Edwin. Bienvenido. Estela Mabel Orellana. Presente. Gracias, Estela. Bienvenida. Fátima del Carmen Herrera. Presente, teacher. Gracias, Fátima. Bienvenida. Flor de María Escobar. Presente, teacher. Gracias, Flor. Bienvenida. Gracias. Iris Aide Funes. Iris Aide Funes.
No está todavía. Iris Marina Portillo. Ahí está escribiendo al grupo que no puede ingresar, teacher. Ok. Ahorita veo. Bueno, ya para la segunda, tal vez ya está por aquí. Ok, sí, acá veo. Ok, so let's continue. Iris Marina Portillo. Iris Janet Barrera. Presente, teacher. Gracias, Iris. Bienvenida. Gracias. Hola, teacher. Buenas noches. Creo que me acaba de mencionar. Tengo problemas con el Inter. Acabo de mencionar a Iris Marina. Y a Iris Aide. También me falta Delmi Guadalupe. ¿Quién acaba de entrar? Es que no lo veo. Ahorita sí porque ya bajé el... Iris Marina se acaba de conectar, teacher. Ah, okay. Y Iris Aide es la que acaba de decir que tiene problemas. No sé si con el audio. Okay. Hola, Iris Aide sí, sí está conectada. Iris aquí. Marina. Ok. Thank you, Iris. Bienvenida. Julio César, creo que ya me había contestado, ¿verdad, Julio? Presente, teacher. Gracias, Julio, bienvenido. Karen Maricela. ¡Qué fregas! Vaya por allá, que no quiero gato yo. Vaya Karen, por allá. Karen Maricela. Presente. Thank you, Karen, bienvenida. Levin Giovanni. Presente, presente. Gracias, Levin. Bienvenido. Gracias, Lizette gracias. Del Carmen Hernández. Presente, teacher. Thank you. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia Godínez. Presente, teacher. Thank you, Marta. René Armando. Present, teacher. Thank you, bienvenido. Ileana Carolina. Present, teacher. Thank you, Ileana, bienvenida. Kenny Lizette. Here, teacher. Thank you, Kenny, bienvenida. Y Noé Enrique. Noé Enrique. Good evening, present. Good evening, Noé, thank you. Ok, casi estaban todos. Good evening, teacher. No sé si había pasado, bueno, la asistencia y no me logré conectar, estaba a la hora, pero aquí estoy. Delmi Martínez. Delmi, sí ya había pasado, pero ahorita la noto que ya está. Gracias. Muy bien. Iris ahí. Ahí está también Iris, ¿verdad? Se logró conectar. Sí, teacher, aquí estoy. Qué bueno, gracias a todos y gracias a los que estaban asistiendo, a sus compañeros y compañeras, que les funcionó. Ok, vamos a ver. Share screen. Ok. Ok, so yesterday we were practicing with the yes, no questions. Estuvimos practicando yes, no questions in this sense, right? In the simple present. Y estuvimos explicando que con todos los verbos que no sean di, vamos a estar usando ese auxiliar do primero para una yes, no question. Luego el sujeto. Luego un verbo y complemento. Y también decíamos que en la respuesta siempre incluimos el do o el don't, if it is negative, right? So we have a couple of examples here. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Recuérdense que aquí es como si se está preguntando y contestando a usted mismo, ¿verdad? Entonces,
puede ser que si usted le pregunta a otra persona, do I get up early? La otra persona le diga, yes, you do. Si se está preguntando a usted mismo y usted mismo se responde, está bien, así como está aquí en el material, ¿verdad? So, depende. Ok, vamos a ver. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Or yes, I do. No, I don't. Dependería, ¿verdad? Del escenario, de la conversación. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. Or no, we don't. Okay, so esto ya lo hemos estado viendo en estos días. So esto es como una práctica. Ayer estuvieron ordenando ustedes las preguntas. Este es similar. Create yes no questions using the words in parentheses and write the answers. Okay, tenemos you, word y company. Necesitamos en algunos casos agregar alguna o algunas palabras. Lo vamos a hacer. Con you, work, company, ¿qué palabra, cuál podría ser la pregunta? Do you work in the company? Do you work in the company? Ajá, do you work in the company or do you work in a company? Uh-huh. And the answer, ahí me dice que tengo que responder con yes. ¿Cómo sería? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Okay, entonces ya tenemos la primera. Do you work in a company? Yes, I do. Les voy a dar chancecito para que hagan las demás. Son cuatro preguntas más.
Okay, finished. Or you need more time? Okay, let's see. Fatima, do you have the number 2? Okay. Do they check the product? No, they don't. Okay, good job, Fatima. Select someone for the number 3, please. Lizette del Carmen. Number 3. Sí, ¿verdad? Yes, please. Do we listen? Do we listen the customers? Excellent. Perdón. And the answer? Do we listen? Así sería. Do we listen to customers? Ajá. Yes. And the answer? Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Well done. Select someone for number 4, please. Candy Nolasco. Okay, Candy, can you help us with the number 4, please? Do I buy the new material? Excellent. And the answer, Candy? No, I don't. Okay, very good. Do I buy the new material? No, I don't. Excellent. Well done, Candy. Now, Candy, please select someone for the last one, for number 5. Caleb. Caleb. Okay, Caleb. La última no la he hecho todavía. Okay. Pass the ball, then. Entonces pase la bola, Caleb. ¿A quién escoge? Tela Mabel. Hola, la 5. Okay, yes. Okay. Do Milena and Pablo design a logo? Yes, they do. Excellent. You did a very, very nice job. So, we'll continue with something else here, ya que estamos terminando con esto de las preguntas. Vamos a ver en la plataforma. Espero que ya hayan avanzado en esto, pero si no, pues nos vamos a ayudar acá. Okay, what do we have in the homework number 7? ¿Qué dice el homework number 7? Okay, it says, read the following questions and choose the right answer. Can you help us with the number 1, Caleb? Perdón. ¿Cuál sería la respuesta de la 1, Caleb? Read the following questions and choose the right answer. De la 1 dice, ¿verdad? Yes, I do. Okay, select someone for number 2. ¿Quién quiere que nos ayude con la 2? Daniel Ramos. Okay, Daniel. There's no English. She doesn't. Okay, Daniel, selecciona a alguien para la 3.
Espera, que no me aparece nadie, pero es de la sala. Iris Aide Funes Soriano. Iris Ramos dijo, ¿verdad? Iris Aide Funes. No se escuchó. Se escucha como cortado. Ah, pues sería René Armando Avendaño. Hoy sí, le Hi. Escuchamos. Ok, René. Ok, number three. It's three, right? Yeah, number three. Ok. Yes, we do. Okay, Renee, select someone for number four. I select to my friend Amanda. Okay, Amanda. Okay. Sería las cinco, ¿verdad? Number four, please. Four. Yeah. Oh, okay, perdón. Sería... No, he dogs. Can you repeat the answer, please? No, he dogs not. Okay, thank you so much, Amanda. Select someone for the last one. Okay, Kenny. Kenny, okay, Kenny. Me? Yes, please. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Okay, veamos sus respuestas. Okay, it says everything is correct. So yeah, you did a nice job with this one. Yeah, all the answers were correct. Now, this one is to complete. It says answer the question about daily routine activities. Mm-hmm. What do we have in the number one? What do you do in the morning? Take a shower, eat lunch, or prepare my supper? Take a shower. Okay. I go to the park at night, at midnight, or in the morning. In the morning. Okay. Do you go to work every day? Yes, I am. Yes, I do. Yes, I do. Uh-huh. Number to be here. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. Okay, good. And the last one. I take the bus. Okay, let's check. Okay, it says that all the answers were correct. Nice. So you see, this is very, very simple. So please remember to work on the platform. It's really easy and it's not going to take too much time. No le va a tomar mucho tiempo. Está fácil. Okay, now we have a conversation. Les puse esta conversación, se las mandé al grupo de WhatsApp porque es lo único nuevo en la... Es lo único nuevo que agregué a la presentación porque es una conversación relacionada al Simple Present, porque me dicen que necesitan, que quieren más conversaciones, más pronunciación, entonces les agregué esta. Entonces vamos a practicar.
voy a silenciar y ustedes no pueden repetir cielo. En casa. Y luego de que hagamos una, vamos a repetir dos veces y luego van a ir a practicar a los breakout rooms. Cuando terminen los breakout rooms, lo van a hacer para toda la sesión, para todo el grupo, así como hicimos ayer. Vamos a repetir. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, vamos a repetir una vez más. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Muy bien. Si tienen alguna pregunta respecto al vocabulario, alguna palabra nueva o pronunciación, pueden habilitar su micrófono para preguntar. Really es como realmente o como. Really es como cuando decimos, ah, de verdad, en serio, really. Teacher, la pronunciación de breakfast, algo así. Breakfast. Any other question? No more questions? Okay. Como no hay más preguntas, ahora los voy a poner en breakout rooms para que practiquen con sus compañeros. La conversación se las mandé solita al WhatsApp porque es lo único nuevo en la presentación. De ahí todo es lo mismo. Okay.
No se ha podido unir, ¿verdad, Estela? No le conecta, ¿verdad? Cuando se intenta unir. Jesus Christ, the time is over. ¿Qué, muy poquito tiempo sintieron? I'm so angry. Why? Is it muy poquito tiempo? Yes, because it's yes. A little time. I need yes. More time, which maybe time, half hour. Okay, no tanto. Les puedo volver a, porque sí vi que algunos estaban con problemas para conectarse a los rooms. Por eso lo saqué, para volver a crearlo, porque sí vi que no se estaban conectando. Entonces, déjenme verlo. Voy a volver a crear para que estén con gente diferente. I have a question, teacher. Mm-hmm. There are restaurants with breakfast all day? ¿Mande? There are restaurants with breakfast all day? Yes, not exactly all day, but at least probably around 11, yes. 11, okay. Mm-hmm. And yeah, there is one, I think it's the same in El Salvador Denny's restaurant. Dog, I don't know. Yeah, they I know in El Salvador it's like around 10, around 10 and a half. Yeah. But all day, it's like not really normal. No, but there are a couple of places that they serve breakfast all day because of people working different schedules. Yeah, that's why. Okay, if you eat around 12 breakfast, right? Yeah, okay. Pretty similar because remember that here, for example, there are places that they serve pupusas all day.
You can you can have pupusas for lunch. That would be basically the same. And as así como aquí, allá también se puede. Okay. But if you talk about pupusas, for me, it's the best food in the world. For me, I'm really happy with pupusas. Okay, you can all have day. Them for, yes. It's so amazing. That is boring. Eat three times today. Three times for day, it's for me the best. Yeah. I love it. Okay. Okay. Okay, I'm going to recreate the breakout rooms and you will practice with different people y vamos a ver si ahora sí se pueden conectar todos. Great. Awesome. Somos siete. Sí, siete. Ok, empezaríamos. No sé quién le gustaría empezar conmigo. Yo voy a comenzar. Ok. Voy a hacer sí. Chat. Ok. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I leave La Lace of Good King. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really, do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Sure, I had breakfast every day. Ay, ¿quién era yo entonces? Ay, perdón, creo que ya me equivoqué. No, yo creo que seguía la última, ¿verdad? Ajá, the legs. Oh, sorry. The legs meet at his restaurant. And they serve breakfast all day. Okay, thank you. Okay, thank you. Puede, digo yo que para que seamos los siete, puede ser usted con alguien más y después voy a caer yo otra vez al inicio, siempre intercambiando el rol que no ha hecho. Vaya, está bien. Entonces, ¿quién seguiría? Yo voy a seguir. ¿Quién va a continuar? Sí. Sería entonces yo ya cambiaríamos y usted sería a mí. Ok. Ok. Let's go to the bar on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you hit? Do you, perdón. What time do you grad on Sunday? At 10 o'clock. Oh, thanks, Erlin. On Sunday, I get up
at night? Really? Do you eat breakfast then? Sure, I had breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Oh, very good. Okay, so yeah. ¿Quién sigue? ¿Quién seguiría con usted? Uh-huh. Voy yo, voy a ser Jack. No, yo sería Jack, usted sería Amy. Ok, ok. Uh-huh. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday. Oh, that's early. Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Great. Ahora seguiría usted con alguien más, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Quién seguiría? Seguiría yo entonces. Ah, dale, dale. Bueno, empiezo. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late all weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I had a breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Entonces ahora iría yo con alguien más, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces sería contigo. Ok. Y sería yo. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Let's. Ya pasaron todos. Candy, no sé si ya pasó. No, no sé con quién seguiría o con quién empezaría. Bueno, okay. Creo que seguiría con el compañero. Yo sería ahora Jack y Candy sería a mí. Amy. Yo sería Amy. Ok. Let's go to the bar on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Hoy sí. Candy, yo sería Amy. Yo sería Y usted sería Jack.
comienza. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast every day. Gracias. Hello. ¿Salió bien? Okay, bien calculado el tiempo, ¿verdad? En el grupo que estuve tenían súper bien calculado. So they finished, they practice all of them. So let's see if we have volunteers to role play the conversation. I am one. Okay. Daniel? Yes, present. Okay, maybe Daniel and Edwin. Bueno, ahorita. ¿Con quién sería? Yo solo. Teacher. Edwin, are you ready? Yo solo sería. Yes. Amba. No. With Edwin. Conmigo. Amba. Va, yo inicio. With me. Vale, yo inicio. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Late. Late. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's really on Sunday. I get up at noon. Really? Do you have breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Awesome, very good job. Excellent, thank you so much. Thank you. All right. So, do we have another volunteer? Que lo escogí yo porque casi no habla. Next to you. Eso sí, ok, Ileana ya levantó la manita y la puedo ver. ¿Quién quiere practicar con Ileana? I want. Ok, oh. Rene. No, it is ok. I'm trying in another turn. No, dele, René, usted dijo. Oh, thank you. En la siguiente so voy yo. Okay. Okay. Okay, I have a question. What is Levin? Levi, it's so, I don't know how to say talkative, but what happened with Levi today? I'm watching the classmate. Okay. you practice in another turn. Right? No. Not today. Nothing okay. At all. Okay. Nothing at all. I gonna practice with my classmate and another time. Great. Now it's your turn. Thank you so much. Thank you, brother. Okay, my partner. Okay. Who is my partner? Ileana, okay. I am Jack, right? Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sundays. I get up at noon. Really? Do you get up at 10? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet in the restaurant at 1 o'clock. They reserve breakfast all day. Yeah, sure, but you pay for me, please. Okay. Okay, good.
Thank you so much. Any other two volunteers? Dos más y pasamos a asistencia. Okay. Okay, we have Kale. Who wants to practice with Kale? Iris, teacher. Okay, Iris. Okay. Nice, yo soy ya. Sí. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday? I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, nice. Thank you so much. All right, remember, serve, la E no, no se pronuncia, serve. They serve breakfast all day. Okay. They serve. Excellent. Yes, that is correct. That's the right thing. Okay, thank you so much. So, quisiera saber antes de pasar lista, ¿cómo se sienten? Gracias, Daniel. Ahí podemos ver su pantalla todavía, Daniel. Ok, ¿cómo sintieron? Muchas gracias, Daniel, que nos estuvo ahí compartiendo la pantalla. Yo los veo ya más como ya están con menos pena, ya están participando más, están mejorando pronunciación, ya se oyen un poquito más fluiditos, han estado participando un poco más estos días, pero no sé ustedes cómo se sienten. Listo para un intermedio avanzado. Ok, muy bien. ¡Wow! Ajá, entonces los demás también van con Nevi. More slow. Ok, tratamos de ir despacito, despacito. Slowly, slowly, slowly. Sí, hold on, hold on. Lo siento por los que van adelantaditos, pero son más los que tengo que necesitan más despacito, como dice Lizeth, ir un más, poquito más despacito a pasito, ¿verdad? Pero los que van más avanzaditos, espero que también les estén sirviendo las clases y que estén aprendiendo algo nuevo, por lo menos palabritas a estructurar, que es lo más difícil, producir y estructurar, ¿verdad? Así que espero que les esté sirviendo. Teacher, ¿sí? También las personas que saben y lo practican y lo dan a conocer aprenden más. Y eso pues es lo que yo veo, que Levi, René, Kenny, yo creo que cuando me tocan los grupos de ellos, ellos enseñan, nos enseñan y ellos aprenden más. Pues igual yo también estoy aprendiendo, entonces me imagino que sí, ellos están aprendiendo también. Exacto, así es. Gracias. Todos aprendemos al mismo tiempo. Y gracias por el apoyo, gracias por apoyarse entre ustedes, ¿verdad? Es muy importante y muy buen punto el que nos ha mencionado Iris, ¿verdad? Que están aprendiendo también y a la vez están ayudando a los demás. Así es. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo estuve estudiando y llegué hasta un poquito más del intermedio. Pero igual, como por lo mismo de la práctica que se necesita, se me olvidaron varias cosas. Entonces, ahora que estoy viendo clases así de nuevo, me acuerdo. Y es un poquito más fácil. Ok, muy bien. Nos alegra escuchar eso. Y otro punto muy importante, lo que menciona Lizeth, el inglés es práctica. Usted lo deja de practicar, se le olvida. De aquí a lo mejor tengan un módulo más y si no, pues va a ser hasta el otro año, pero ustedes traten de mantenerse activos todo ese tiempo, porque si no, lo que han aprendido ahorita, de aquí a un par de meses, un mes, se les va a olvidar si no lo practican.
Entonces es de que encuentren la forma, ¿verdad? De mantenerse activos, practicando, ¿verdad? Compartir, por lo menos los grupos siempre siguen activos un buen rato de WhatsApp. De hecho, eso pasó con la vez pasada que les mandé un enlace que no era. Alguien estaba, auxilio, no puedo entrar, ¿cuál es el enlace para la clase de mañana? Fue el domingo. Entonces yo solo vi que estaban pidiendo el enlace y no me fijé que era el grupo que tuve anteriormente y ese WhatsApp está activo y no me han sacado todavía. Entonces le mandé el link a ustedes y yo después como que dice intermedio, no es este. Después les mandé a corregir que no era para ustedes, no eran, yo pensé que eran ustedes los que estaban pidiendo el enlace para el lunes, pero no, ese era el grupo que tuve el módulo pasado. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que el grupo sigue activo, lo dejan abierto. Normalmente, bueno, ahorita creo que se les ha olvidado cerrar ese grupo porque ya pasó mucho tiempo. Pueden compartir, pueden seguir practicando, pueden mandar, veo que a veces mandan tutoriales o canales de YouTube donde dicen, esto me sirvió a mí, aquí están explicando y le entendí. Es bueno que lo hagan. Levin, viene levantadita la mano. Sí, teacher, una consulta. Por ejemplo, si pasamos al otro módulo y en el otro módulo no hay el grupo, no es de 20, no se va a impartir el tercer módulo entonces. Quedan como a espera de completar, pero sí, quedan a espera. Y en ese tiempo puedo yo obtener un examen para poder ver si puedo acceder a un nivel que esté activo o vaya a comenzar. Sí, todo es que hable con las personas de administración a tiempo, ¿verdad? Ok. Yo también tengo Gracias. Quería preguntar si, por ejemplo, si llegásemos a tener, ya no llegásemos a tener otro módulo en este año, sino que hasta el siguiente, siempre se hacen en los mismos horarios. Usted puede pedir cambio también, aunque de este programa creo que este es el único horario que hay ahorita. Okay. Porque hay otros programas, pero ya no es inglés para el trabajo. Siempre son básicamente lo mismo, pero tienen horarios de 8 a 9, una hora diaria, y de 9 a 10. Son grupos diferentes, pero siempre con el apoyo de INSAFOR. Bueno, lo que yo quería asegurarme de que sea el mismo horario, ¿verdad? Por eso la pregunta. Sí. Ok. Sí se mantienen los horarios. Más que todo este programa lo mantiene siempre. Igual otra pregunta que quería hacerle es si a la hora de que terminamos el módulo y pasamos al siguiente, ¿verdad? Llevamos buenas notas, buenas calificaciones y eso. ¿Se nos notifica que va a empezar el siguiente módulo o uno tiene que estar pendiente? Fíjese que se notifica y luego se los hacen saber a ustedes a través de su empresa, porque por lo mismo que nunca hay una fecha fija, ¿verdad? Porque no se sabe quiénes van a seguir y es sujeto a eso también. Entonces, por eso no se les dice ya, ok, ustedes terminan, porque son, y también está sujeto a disponibilidad. Si no hay becas, el grupo no abre tampoco. ¿Kale? ¿Tenía preguntas, Kale? Teacher, No, no, ninguna. Más. Ah, veía la manita por ahí. ¿Sí? En mi caso, yo participé en una cuestión política y soy concejal en la alcaldía actualmente. Entonces, ahí como que pasan un poco ocupado, ¿verdad? No, o sea, a mí me cuesta pedir documentación, ¿verdad? Aparte de que no están muy contentos conmigo por la fiscalización que se lleva hasta la fecha. Entonces, no sé a la medida de lo posible cómo puedo o cómo pueden ayudar los técnicos para ellos pedir documentación. No sé si se podrá. Fíjese que normalmente, bueno, a veces ellos mandan correos a sus recursos humanos. Sí, pero es mentira. Ahí es como que ese rollo es tuyo y ve cómo hacer, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar ahí insistiendo. Ah, sí, espérame ahorita. O sea, sí.
Ajá, eso mismo pregunto yo, ¿verdad? Que si ya nos notifica, porque en mi caso yo hablé personalmente con mi jefe. Entonces él me ayudó con gusto, pero igual no sé si a él le notifican, no sé si en algún momento él me va a decir, mira, ya van a empezar los cursos, ¿verdad? Porque aparte de que uno de empleado también tiene que mostrar interés, ¿verdad? Por eso la pregunta. Sí, ellos normalmente están pendientes, o inglés corporativo tienen su personal administrativo y ellos están llamando a las empresas y contactándose con recursos humanos. Pero no está de más de que ustedes también pregunten por lo que sea, ¿verdad? Porque tal vez a su jefe le avisaron, pero su jefe se le olvidó decirle a usted. Entonces, de que ustedes también estén preguntando. Y por eso mismo que a veces los niños de administración, Jason, Jerry, David, Oscar, Luis, ellos, todos ellos están en todo eso. Entonces, por eso a veces que escriben en el WhatsApp, ellos tal vez ven el mensaje, pero se les olvidó contestar porque están recibiendo, haciendo llamadas, mandando correos. Entonces, créanme, es un montonazo de gente que ellos están llamando y mandándoles correos y recibiendo llamadas, recibiendo WhatsApp. Entonces, por eso es que ellos pasan así, bastante ocupados, pero ellos se encargan de todo eso. Entonces, y haciendo el comercial, ¿verdad? Si hay alguien que todavía esté teniendo problemas, me dijeron ahora que que avisen para poder apoyarles, porque parece que todavía hay una persona que no está completando los ejercicios. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden y hay que hacerlo con tiempo, todo, ¿verdad? Para no andar corriendo o quedarse afuera del grupo. Okay. Thanks for information. Thank you. Y pues ahorita con la asistencia solo verificar. Amanda. Presente, teacher. Okay, thank you. Caleb. Presente. Good. Candelaria. Presente. Carol. Presente. Good. Christian. Presente, teacher. Thank you. Daniel. Presente, teacher. Delmi. Presente, teacher. Thank you. Edwin. Presente, teacher. Estela. Presente. Gracias. Hoy le toca su uno a uno, Estela. Ok, gracias. Ok, Fátima. Presente. Flor de María. Presente. Iris Aide. Iris Aide. ¿Cómo así? Me pareció que la había visto por ahí a Iris Aide. Bueno, quizás no. Ok, Iris Marina. Iris Marina. Tampoco. Oh. Aquí estoy, teacher, presente. Tengo problemas con el audio. Ah, sí, sí, se me hacía que la había visto por ahí. Dije, oh, no puede ser, quizás se desconectó. Yeah, thank you. Iris Janet. Sí, presente. Thank you, Julio César. Karen Marisela. Presente. Levin Giovanni. Lizeth del Carmen. Marta Lidia. Present, sorry. Presente, teacher. Thank you. René Armando. Present. Liliana. Okay, thank you. Liliana Carolina. Present, teacher. Kenny Lise. Here, teacher. Y Noé Enrique. Did you mention me, teacher? Yes. I did. But I'm here.
Yeah, you are. You are last, my brother. What happened with you today? Nothing, nothing. Todo tranquilo, man. Nothing at all. No, nothing at all. Okay. Good. Okay, to continue practicing, we have, tenemos este ejercicio, el número 6 en su material, que dice create a questionnaire and ask the question. Tenemos que crear un cuestionario y hacer las preguntas a compañeros diferentes y escribir sus respuestas. Tenemos algunas preguntas ahí que podemos utilizar. Vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. Do you have a job? Do you have a job? Does Tuesday always come after Monday? Does Tuesday always come after Monday? Do our classmates live in Japan? Do all classmates live in Japan? Does your English teacher wear glasses? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Do you have three children? Do you have three children? Does our class finish at 2 p.m.? Do lions eat carrots? Does your best friend have long hair? Does your best friend have long hair? Okay, excellent. Questions? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna palabra nueva, extraña o alguna pregunta que no entiendan bien? Taste good is sabor. Ajá, buen sabor. Que si tiene buen sabor, que si sabe bien. Muy bien. ¿Delmi? No. Voy a ver si podría repetir las 6, porque no escuché bien. Does ice cream taste good? Does our class finish at 2 p.m.? Está describiendo al sujeto, que en este caso sería class, por eso es does. No lo entendí, el our es el possessive. El sujeto es our class, junto. Así porque el our está calificando el adjetivo de class, ¿verdad? Eso me había confundido algo. Yeah, that's correct. Any other question? La antepenúltima, Lick. Do lions eat carrots? What do you think? Do lions eat carrots? No, they don't. Los leones comen zanahorias.
No, they don't. Okay, no, so don't. Eso es lo que van a hacer, preguntar, ¿verdad? Cualquiera de esas preguntas, hacérselas a sus compañeros y que ellos le contesten, así como hicimos ahorita. Do lions eat carrots? No, they don't. No, y they pueden don't. Escoger, ¿verdad, compañero? Estamos en grupo y digo, Kenny, do lions eat carrots? Y ella me contesta, no, they don't. No, they don't. Y en el grupo vamos a ver si estamos contestando correctamente, ¿verdad? Si estamos haciendo ese juego, ¿verdad? Del sujeto con el auxiliar, and that's it. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay. Yes. Awesome. So I will create a room. And here it is, the button. So, for okay, there you go. En mi ciudad siento de talleres como el de él, vienen de todos los años a tratar de ganar. Lo haces, es como si fueras el rey de los Snowbinders en el mundo. Tienes respeto, pero si no, no. Hi. Comenzamos. Daniel, do you have a job? Did you say yes, a I job? Do. Okay, yes, I do. Good. Do you have a job? Yes, I do. Okay, yes, very do. Good, Daniel. Ahí ustedes escogen cuál va a ser la dinámica. Si ahora Daniel escoge a alguien o cómo van a seguir. Mejor que Fátima nos fusile a todos y nosotros solo contestamos. Ok, ustedes deciden, Fátima, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Ok. Ok, ¿quiénes más están? Daniel, Caleb y Isa. Okay, aquí tienen, está Fátima, Daniel, Caleb y Cristian. Ok, gracias. Caleb, does Tuesday always come after Monday? Is the question yeah. clear? Yeah. Estás preguntando si el martes va después del lunes. Ajá, ajá, después del lunes, sí. Sí, el martes va después sí. del lunes, sí. Yes, 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 I do. Sería seis, ¿verdad? Yes. Yes, I do. If you're talking about one day, si están hablando de un día, esa era la pregunta, ¿verdad? Does Tuesday? Sí. Ajá. Nos estamos refiriendo a un día. A un algo. Okay. Yes. No puedo decir I. I solo va cuando estás hablando de vos. Ajá. ¿Alguien en el grupo? It does. No sé, yes, yes it does. It does. El sujeto de la respuesta tendría que ser it, porque estamos hablando del día, del martes, ¿verdad? Ajá, yes, it does. Yes, it does. Okay. Muy bien. Ok. Christian Edenilson. Do our classmates live in Japan?
No la hacen. ¿O no? Do our classmates. ¿Quiénes son nuestros compañeros de clase? ¿Cuál es el sujeto entonces? ¿A quiénes nos estamos refiriendo con nuestros compañeros de clase? They. Ajá, entonces la respuesta sería no, they don't. Ajá, porque nos referimos a ellos, a nuestros compañeros de clase. Entonces en la respuesta vamos a decir they. No, they don't. Do our classmates live in Japan? No, they don't. Gracias. Muy bien, así esto es un poco práctica, por eso quise ponerlos a jugar con los sujetos en las preguntas, pero ahorita ya los dejo solos, ya solo los voy a escuchar. Pero sí, les voy a decir cuando haya que pensar otra vez en la respuesta. Okay, thank you. Daniel Rami. Perdón. Does your English teacher wear glasses? Does your English teacher wear glasses? Yes, I do. Partially correct. Parcialmente correcto. El sujeto ahí. Es que me confunde, creo que me dice wear glasses. That's okay. Le pregunta si su maestra usa glasses, se refiere a los lentes. Lentes. Ajá. Ah, entonces sería yes, she don't. Yes, she does. Yes, she does. She does. Por una hoy palabra. Sí me caí. Okay, Alec Abisai. Sí. Do we study English at night? Yes. We. Ahí te está preguntando si estás estudiando inglés. Sí, en la noche, ajá. Entonces, yes, sí. Solo yes, le falta una cosa. Yes, we. Yeah, we do. No. Yes, we do. We do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Okay, thank you. Christian Edenilson, does ice cream taste good? Yes, I do. I does. No. No. ¿Cómo sería? Es una cosa, sería con it. Yes. Yes, it does. It does. Yes, it does. Yes, it does. Okay, thank you. ¿Quién sigue? Daniel otra vez. Do you have three children? Is it okay? Three children? No, I don't. Yo no tengo tres niños. Okay. Collect Abisai. Does our class finish at 2 p.m.? No. No. Como no es una persona. It doesn't. It doesn't.
Okay. Mm-hmm. Does our class finish at 2 p.m.? Two. Usted responda. Le voy a volver a preguntar. Okay. Uh-huh. Does our class finish at 2 p.m.? No. It. ¿Cómo que digo? No, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. Sí. Muy bien. Okay, Christian. Do lions eat carrots? No, it's Tom. No, it's Tom. ¿Cómo dijo? No, it's Tom. No. Solamente que eso es un plural. Mm-hmm, it's in plural. ¿Con sonables? No. No, they don't. Siempre, no, creo no. Que siempre, como el ganchito, yo he detectado así, ¿verdad? No sé si le funciona, pero, o si voy a estar en lo correcto, pero para mí el ganchito es primero identificar el sujeto. En este caso son lions. Sí está hablando de animales que serían como it, pero es en plural. Entonces, en ese caso no aplica... en ese caso sería they. Bueno, es lo que pienso yo. Y lo que voy a responder después de eso, dependiendo si es afirmativa o negativa, lo que el mismo con el que empieza la oración, la pregunta, si le dicen al principio do, entonces responde con don't o do, dependiendo si es afirmativa o negativa. Y si la pregunta comienza con does, entonces respondo con does. Pues es lo que yo siento que sería como que para, como para saber si usar does o do, creo que eso nos ayudaría a saber qué responder. Con lo que comienza la pregunta, con eso respondemos. Bueno. Y Cristian sería, okay, Daniel, salió favorecido. ¿Y does your best friend have long hair? No. No. He's gone. No. Is he or she your best friend? He doesn't. Es negativo. No, he doesn't. El verbo, el sujeto dijo his. Ajá, porque está hablando de él. Porque está hablando de él. Es no, he doesn't. Pero ese he sería un posesivo. No, no, no aplicaría, creo yo, para esta. Sería she o he, dependiendo quién sea el sujeto. He. He. No. He does. No. He doesn't. Ok. Muchas gracias. Tantas veces me voy a caer para aprender a caminar. Pero se aprende, se aprende. Ahora preguntémosle a usted. Vaya, pregúnteme. ¿Do you hate a job?
dimos eso. Ajá. She is, he is, it is. Ajá. Esa es la clave. Quiere que lo repasen y no se olviden, porque cada clase que va pasando es un poco más difícil. Y si no estudiamos lo que vimos anteriormente, difícilmente vamos a poder avanzar. Uh-huh. Y ahí es donde ya uno se como que se obstruye de la mente y todo eso. Es de repasar. Ok. Mr. René, are you here? I'm here. Okay. Does your boyfriend have a long hair? No, he doesn't. Ah, okay. Because it's a calvo. It's a blonde. Just kidding. It's a bone. Yeah, it's a bone. He has a little hair, but he is bone. Bone. Pelón. Right. Cowboy en español. Okay. Levi. Voy a preguntarle a Miss. Ajá, dale. Yeah. Maybe does your English teacher wear glasses? Yeah. Yes, she does wear sunglasses or glasses. Okay. Or wear glasses. Why she use that? Why she wear that? I don't know. I seen she need the glasses for her view, or I don't know. Okay. That's possible. It's possible, yes. Great. Mm-hmm. Okay. And it's pretty, your teacher is pretty? Yeah, what do you me, think yes, about I'm... it? Yeah, yes, yeah. She's beautiful. I don't, what about you? Algo así. Uf, ya está terminando. Do you study English at night? Yes, I am studying English at night. Does I cream test good? Yes, I do. Ice cream is very good. Do you have three children? No, I am not children. That your class finish at 2 p.m. Que si la clase termina, que si la clase finaliza a las 2 p.m. Uh-huh. Sería It doesn't. Julian eight card. I am not. ¿Por qué sería I am not? No, porque a mí no me gusta. Not, I don't no, not. Pero, ajá, sí, porque está hablando de los leones. Sí. No, I am not. Mm-hmm. Does your best friend have long hair? Yes, I do. My friend is how a long hair. Ah, chicas. ¿Entendieron un poquito? Hace difícil, complicado. Sí, sí, entendí un poco. Yo me trago. Ajá, yo me cuesta un poquito en lo que es el das. O
O sea, cómo dar una respuesta. ¿Cómo ahí, dar una respuesta? Ajá. La teacher nos estaba explicando en clases anteriores. Ajá. Que para dar una respuesta, o sea, como para que fuera, para que sea como más formal la respuesta, no es solo decir yes I do, yes you do, yes they do, sino que como agregarle a la misma palabra, a la misma pregunta. El complemento. El complemento para que se vea como responder como más aparte del yes do. Para no quedar solo yes do. Ajá, porque la idea es como aprendernos. No solo quedan, yes, no, yes, no, yes, no. Correcto. Gracias, Eliana. Ahí estamos, chicas. Bueno. Hay que tratar de, no sé si a usted. ¿Qué hice? Nos terminó el tiempo, por ahí estaba Ileana, estuve un ratito en la mayoría de grupos, creo que hubieron dos que ya no los pude ver, pero sí vi algo en común, ¿verdad? Que les estaba costando un poquito, pero quiero que me digan qué es, cómo sintieron la práctica. Okay, no comments. Okay, en algunos vi que era difícil como ver qué sujeto voy a utilizar al contestar. En la primera, si me preguntan, do you have a job? Me están preguntando a mí, ¿verdad? Directamente. Entonces ahí voy a contestar usándome yo como sujeto y digo, yes, I do, ¿verdad? Y si fuera negativa, no, I don't. Como les decía, si va a contestar afirmativo, la combinación es yes y el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Y así, ¿verdad? Si es negativo, es decir, no al principio, luego el sujeto, y les decía don't o doesn't al final, dependiendo siempre de cuál sea el sujeto. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. Y así van a ir haciendo el juego. Y ver quién es el sujeto en la pregunta. Por ejemplo, en la segunda, ¿cuál es el sujeto? Martes. Tuesday. Y Tuesday es un día. Me preguntan por el día. Does Tuesday always come after Monday? Entonces el sujeto que voy a utilizar en la respuesta va a ser ese, el día martes, y lo voy a representar con it. Entonces digo, yes, it does. Yes, it does. Ahora en la tercera pregunta, el sujeto son nuestros compañeros de clase. ¿Cuál sería el sujeto para la respuesta corta? They. Exacto. Entonces yo contestaría, en este caso, nuestros compañeros de clase no viven en Japón. Entonces sería, no. No, they don't. They don't. Ajá, no, they don't. Exacto. Ahora la cuarta es, does your English teacher wear glasses? Yes. Yes. Yes, she does wear glasses. Yes, she does. Yes. Porque me preguntan por ella o por él. En este caso, ustedes saben que es ella. Does your English class wear glasses? Yes, she does. Now, Teacher, someone asked me about you. Do you see beautiful the teacher when she wears glasses?
Do you understand me? Ah, yes. Mr. René told me that. Okay. Yes. I imagine that. Okay. And then we have, do we study English at night? Yes. ¿Y el sujeto sería? Yes, we do. Yes, we do. Uh-huh. Yes, we do. Now, ice cream. Does ice cream taste good? Yes, it does. Yes, it does. It does. Ajá, porque es una cosa, está en singular. Yes, it does. Now, do you have, si yo le pregunto a usted, do you have three children? ¿Con no, I don't. Me contesta, no, I don't. Ajá, me contestaría con el I. No, I don't. No, I don't. Ajá, or yes, I do. No, yo creo que hoy en día ya no hay mucha gente con tantos hijos. Okay. So, yes, I am. Yes, I am. You do. So yes, you I say, do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yo tengo cuatro. Dios mío. Que... Okay. I have six children. What? Half dozen. Mentira. Okay. Now, does our class, aquí es nuestra clase, does our class finish at 2 p.m.? No, we don't. No, no, it doesn't. No, it doesn't. Okay, ahora, do lions, acuérdense, plural, do lions eat carrots? No, they don't eat carrots. No, they don't. Okay, no, they don't, or no, they don't eat carrots. Okay, now, last one, does your best friend have long hair? No, he doesn't or she doesn't. Ajá, exacto. No, he doesn't or no, she doesn't. Or yes, she does. It will depend. Okay. So I know at the beginning it's kind of difficult, pero ya después se van como entrenando con ese juego. So este es el primer ejercicio que les pongo así. Pero vamos a practicarlo más. Al principio puede ser un poco difícil porque no estamos acostumbrados a ir haciendo ese juego del sujeto con el auxiliar, etc. But yeah, you will do it. Lo van a hacer. Lo han estado haciendo bastante bien y yo sé que este es un poco complicado, but you will do it. Okay, the next exercise. Aquí tenemos un poco de vocabulario. Voy a bajar esto porque no veo. Okay, write something you do and something you don't do on each day. Vamos a hacer dos oraciones, una afirmativa y una negativa. Write something you do and something you don't do in each day. Use phrases in the box on your own information. Pueden utilizar las frases que están en la cajita y podemos practicar pronunciación. Let's repeat. Check email. Check email. Drive a car. Eat breakfast. Exercise. Get up early. Get up early. Go to school. Have dinner late. Play video games. See my friend. Sleep late. Talk on the phone. Watch television. Okay, y ahí tenemos los días de la semana. Let's repeat. Monday. Tuesday. Okay, one more time. Wednesday. Exactly. La E, la segunda E no se pronuncia. Wednesday. Thursday. Wednesday. Thursday.
Thursday, Friday, Saturday. Okay, so I think it's escucho como confuso el martes Tuesday. Y el jueves. So let's see. El miércoles. Tuesday and Thursday. Tuesday. Ajá, aquí es Tuesday. Y aquí hay que hacer Tuesday. Como si va a ser como Thursday. Now, you see one example, it's just on Monday. Well, I get up early on Monday. I don't sleep late on Monday. Okay, so estamos escribiendo una cosa que hacemos y una que no hacemos en cada día. Pueden utilizar las el vocabulario de ahí o pueden hacer algo diferente. So you can say on Tuesday, let's see. Oh, well, I see. Okay, I can say on Tuesday I talk on the phone. I don't drive a car. Maybe. Ajá, pueden usar vocabulario de ahí o algo diferente. Okay, I'll give you some time for you to write some sentences. Remember, one affirmative and one negative. Algo que hace y algo que no hace en ese día. Estar con tus hijos.
Okay, let's see. Would you like to chart some of your sentences? Are you done or you haven't finished yet? Yes, yes, yes. You're done? You finished? Yeah. Would you like to share a couple of sentences with us? Okay. I do exercise on Tuesday. I don't do exercise on Tuesday. So you say you do exercise and you don't do exercise. That is affirmative. The other one is negative. Okay, but okay. I'm gonna explain you about the affirmative. Okay. I do exercise on Tuesday. The negative is I don't do exercise on Tuesday. Entonces es como contradictorio. Sí, sí, o sea, usted dijo que quería una positiva y una negativa. Ajá, como el ejemplo, I get up early on Mondays, I don't sleep late on Monday. Con diferentes actividades. Sí, porque si no me está diciendo yo hago ejercicio los lunes, yo no hago ejercicio los lunes, yo me veo confundido. Okay, no worries, that's fine. Ok, la podemos modificar. Eso sería hacer trampa, Levin. Sí, cabal. I do exercise on Tuesday. The negative could be I don't sleep late on Tuesday. Uh-huh. That would be a good example. Thank you so much. Anybody else? ¿Alguien más que quisiera compartir una o dos oracioncitas? Yo, okay, thank you. Wednesday, I go to the school. And the Wednesday, I don't drive a car. Okay, very nice. Thank you so much. Any other volunteer? ¿Alguien más? I play video games on Thursday, but I don't talk on the cell phone. Okay, good job. Anybody else? Tell me. I wear my daughter to the gym from Monday to Friday. No sé si así es como se dice. Friday. Son actividades, ¿verdad? No tengo que agarrar nada más de ahí. Permita. No necesariamente solo de ahí. Podrían ser diferentes. That's fine. Okay, I will wear my daughter to the gym from Monday to Friday. Okay. I don't play video games Monday. I don't play video games on Monday. Okay, thank you so much. Good. I drive my car on Saturday, but I don't watch television on Saturday. Okay, good example. Thank you so much, Kale. Bueno, no sé si va a estar bien. Yo le dije así. I watch television in the afternoon on Thursday. La negativa sería I do not watch TV early on Thursday. Very good. Yes, it's okay. Está bien. Muy bien. Gracias.
Ahora ya sabe que están bien, si no se hubiera quedado con la duda, ¿estaban bien o no? I play video games on Sunday, but I don't do exercise on Monday, on Sunday, excuse me. Okay, you take that off, nice. Anybody else? Teacher, me. Aquí tal vez usted me ayuda, teacher. I go to the lesson class on Tuesday and Wednesday and Thursday. I go to the lesson class on Tuesday and Thursday. Me acuerdo cómo se dice. Tuesday and Thursday. Tuesday. On Tuesday. Okay, but that's fine. Tuesday and Thursday. Ajá. Son clases de lesa. No sé si se pronuncia igual. Lesa. Es lengua de señas salvadoreña. Como mesa de que. Tenis. Lesa. No, son clases de lesa. Clases de lengua. Lengua de señas salvadoreñas. No sé si se pronuncia siempre lesa en inglés o se pronuncia de otra forma. Así se llama la lengua, lesa. Es que lesa sí, es el lenguaje una... para personas sordas. Ah, lesa es el nombre de la materia. Lesa. Ajá. Como abreviatura. Y creo que eso no cambia en inglés los nombres propios, ¿verdad? No cambia. Ah, ok. Eso sería tal cual. Entonces sería así, yo voy a clase de lesa los martes y jueves. Ok, excelente. Go to the lesa class on Tuesday and Thursday. Excelente. Nice. Okay. Aprendimos algo nuevo, yo no sabía que así se decía. Ah, solo lenguaje de señas. Oh, that's nice, excellent. Good. So, let's see, vamos a ver. Bueno, han hecho un buen trabajo con las oraciones y lo importante es eso, que empiezan ya a producir sus propias oraciones y no lo están haciendo nada mal. Quiero ver, respecto a la asistencia, solo quiero saber, Iris Aide, ¿se pudo unir o no? No la vio. Iris Aide. A los demás sí, todos están acá. Los veo a todos. Ok, eso sería por ahora. Y los veo mañana en clase otra vez. Me comieron los zancudos, se me olvidó conectar la plaquita. Ok, thank you so much for joining. Sleep well and see you tomorrow. Bye. Okay, see you tomorrow. Guys. Adiós. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. The mosquito enjoy your blood, teacher. Yes. Teacher. ¿Quién se quedaba hoy? Estela. Estela Mabel. Sí, gracias. Hola, hola. Hola. Estela va avanzadita, ¿verdad? Ya había tenido clases antes, Estela. Sí, yo había tenido, bueno, terminé un curso de inglés en el ITCA, pero no me acordaba mucho de muchas cosas. Y al empezar a estudiar de nuevo, por eso empecé del básico, o sea, podría haberme hecho un examen y todo, pero me hubiese costado más, o sea, hay muchas cosas que no me acordaba. Y haciendo los ejercicios en el aula virtual, sí me ha ayudado un montón, a recordar, ¿verdad? Y mi gran problema ha sido siempre el listening, porque me cuesta entender cuando la gente habla inglés. Entonces yo tengo que estar bien concentrada para poder entender. Pero sí, sí, más o menos. Sí, sí, más o menos, casi poquito. Sí, es que me he fijado que de repente la agarra bien rápido. Pero sí, y su pronunciación también es buena. Entonces, sí, por eso se identifica, ¿verdad? Que a lo mejor ya tenía cierto conocimiento. Y pues qué bueno que está recordando cosas y que le está ayudando el estar acá con nosotros. Aparte de listening, no sé,
¿Siente usted que le cuesta entenderme o ya se adaptó un poco? No me cuesta entenderle. Fíjese que siento que además que usted pronuncia pausado, no es muy, no pronuncia muy rápido. Entonces es mucho más fácil tomar, ¿verdad? Cuando usted está hablando y entenderle sus indicaciones. Pero, cabal, por ejemplo, a veces mi esposo me dice, ¿qué dice esa canción? Y yo, no sé. O sea, no le entiendo, no capto mucho si la canción es muy rápida. Ah, no, pero sí, eso es normal. Bastante cuesta a veces ir entendiendo las canciones porque pues son rápidas. Aparte no están hablando normal, sino que pues cantado. Si ya el inglés normal cuesta, entonces cantado un poco más. Con el listening, a veces es como algo, ¿cómo le diría? Mental. Es como, porque eso sí sucede bastante y le comento, a mí algo que me sirvió mucho cuando estaba en la universidad fue, porque lo mismo, a mí me traumaba el listening, yo quería saber todo, era como, yo no lo entiendo nada, entonces era, sí, era, me traumaba porque no lo entendía todo, entonces, sí, cuesta, entonces, pero una, ya estaba en la licenciatura, estaba ya en el segundo módulo, creo, cuando una catedrática nos dijo, porque yo dije, qué barbaridad, me gradué de profesorado y todavía es problema para mí el listening, entonces ella nos dijo que con palabritas, porque a mí cuando decían listening, un examen de listening, ahí ya yo ya me bloqueaba, mentalmente me bloqueaba. Entonces ella nos dijo, porque muchos tenemos ese problema, porque aparte que no es nuestra lengua materna, no escuchamos todos los días eso. Entonces dijo que con 2-3 palabras que entendamos, eso nos da la idea general de lo que la persona está hablando. Y es cierto, no es necesario entender el 100% para tener idea de qué es lo que se nos está diciendo. Y las palabras importantes, ellos tienden a como acentuarlas. Sin decir esto importa, esto no, cuando ellos están hablando, las palabras que son importantes llevan como acento. Entonces, y sí, vaya en clases, como están en un nivel básico, yo trato no hablarles rápido, pronunciar claro para que me entiendan y no se vayan a traumar. Con el tiempo uno va hablando más rápido, dependiendo del nivel que está. Pero cuando usted está frente a una persona americana, no le pregunte en qué nivel está. Ellos hablan natural y ya. Entonces, mi primer trabajo fue en un hotel y estaba ya terminando el profesorado en ese entonces, ya lo tenía, la licenciatura estaba. Y yo evitaba a las personas que yo sabía que hablaban solo inglés. Como ya uno va medio conociendo a los huéspedes, ya sabe quiénes por lo menos un poquito de español hablan, entonces los evitaba. Pero un día no pude. Entonces entró el señor y rapidito, y yo estaba sola, entonces no había nadie más que lo atendiera, a ver si le Miranda vos o no sé. Entró y me dijo, solo me dijo, "Can I have a red my brother, please?" Y yo, ay Dios, ¿qué dijo él? Solo me hice la que no le entendí, la que no le oí, me seguí lavando los vasos que estaba lavando, el que estaba en el área del bar. Entonces él repitió, y cabal me acordé lo que la maestra nos dijo, y volví a repetir, dijo, "Can I have a red Marlboro box, please?" De eso entendí, red Marlboro box. Entonces ya entendí, él quiere una caja de Marlboro rojo. Solo le di sus cigarros, me los pagó y se fue. Pero solo eso le entendí, red, entendí Marlboro y box. Porque fueron las palabras que él dijo más fuerte cuando estaba hablando. Entonces, y eso es así, lo mismo con una canción. A mí a veces me dan curiosidad las letras y solo entiendo algunas frasecitas.
y esa frasecita la escribo en Google y le pongo lyrics para que me dé la letra de esa canción. Y ya me pongo a practicarla, a escucharla, a practicarla. Eso también le puede servir. Igual, cuando le pregunten qué dice esa canción, obviamente si es una canción que va muy rápido, no la vamos a entender. Pero tratar de encontrarle palabritas y decir, fíjate que habla del amor, habla de tal cosa, vea. Eso sí, sí se puede. No sé si sigue con problemas, parece, de internet. Se fue. Se marchó, se desconectó. Se le desconectó, ¿verdad? Sí, perdone. No, pues sí. No sé hasta dónde me escuchó porque de repente ya la vi congelada y hasta que se cayó la señal completamente. Sí, yo creo que más o menos le escuché de que la persona le había pedido, usted alcanzó a entender que le pidió un Marlboro rojo. Sí, entonces solo entendí el color que dijo red, dijo la marca Marlboro y dijo box. Quería la caja, no quería una unidad, ¿verdad? Entonces, y ya con eso se le atendió y ya. No entendí muy bien todo, pero por lo menos esas tres palabras me dijeron el que quería, ¿verdad? Y si no, pues uno puede preguntar y afirmar, ¿verdad? Pero si no, la idea de esto, del por qué le cuento, es para que comprenda que no es necesario entender todo, sino que con tres palabritas, y eso nos va ayudando, porque ya con eso uno pierde el miedo, va perdiendo el miedo, y al usted perder el miedo, como que ya se abre, se amplía, y ya no es como que... Yo las primeras veces que me sonaba el teléfono y era, me moría de miedo, palidecía, no había qué hacer. Y ahora ya no, ya es cosa normal, ya contestamos la llamada y todo. Es pura práctica y de vencer ese miedo. Porque sí, pues, en la mente. Esa es una de las cosas. Lo que a mí se me facilita sí es la pronunciación. A tal grado que cuando yo empecé a estudiar inglés en el ITCA, me dijeron, mire, ¿no le gustaría estar en un módulo más adelantado? Y yo, no, es que yo estoy iniciando, yo no sé nada. O sea, ya es algo que yo pronuncio y yo no leo tal como se ve, sino que trato de irle buscando la pronunciación, ¿verdad? Pero, y entonces me empezaron a hacer un examen y se dieron cuenta, sí, tiene razón, usted pronuncia bien, pero sí necesita, ¿verdad? Todavía seguir aprendiendo. Y yo, sí, exacto, mi hija menor. Hola, Diana. Hola, hola. Ya quiere ir a jugar con la mami, ya quiere acostarte. Qué lindo. Gracias. Pero sí, eso. Gramaticalmente, sí siento que nunca me ha costado mucho. Pero el problema también es el vocabulario y pensar en inglés más que en español. Pensar en inglés más que en español. Eso sí es como lo mismo que una costumbre, porque el estar, o si usted se pone una meta de aprenderse cinco palabras nuevas,
diarias, digamos, si usted trabaja en una oficina y el día de hoy aprendió un par de palabritas nuevas, escríbalas en un papelito y péguelo en su escritorio y repítalas unas cuantas veces en el día o haga oracioncitas usando esas palabras nuevas para ir incrementando el vocabulario. Otra cosa es eso de pensar en español es una mala costumbre y se va quitando si uno se lo propone. Porque si yo le digo ahorita, okay, Stella, it's time to sleep. I hope that you sleep well and this and this and this. Usted me entendió, pero lo estuvo traduciendo. ¿Para qué? Entonces solo es como simplemente dejar de hacerlo. Entonces, y lo mismo cuando usted va a hablar, ¿para qué lo va a pensar en español primero? Miren, los americanos con tres palabritas más un montón de señas, ahí andan. Pero ellos ahí andan usando el poquito español que tienen. Entonces, usemos el inglés que tenemos y no recurramos al español. Es una costumbre que hay que como entrenar al cerebro. Y poco a poco, de repente un día lo va a dejar de hacer. Sí, por eso es que a veces trato de explicarme en inglés, pero me cuesta porque cabal, o sea, surge, se cruzan, ¿verdad? A veces los idiomas, pero sí estoy tratando así, como de expresar mis ideas en inglés para acostumbrarme, o sea, a pensar en inglés. Lo va a lograr, si usted ya se lo propuso y está trabajando en ello, lo va a lograr. Lo bueno es que ya lo identificó y está trabajando en eso. Sí. Sí. Bueno, entonces la dejo que descanse, que duerma la bebé. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias, cosa, ahí estamos siempre, pregunte y ahí estamos. Bye. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por quedarte. Buenas noches. Adiós.